sentí que había un gusto diferente al leer las primeras palabras del libro aquel. Cachorro tiene muchos amigos, los pichones y las abejas siempre juegan con él. Toby busca ramas, hojas y palitos para que los pichones lleven a su nido. Érase una vez, en un bosque, vivían tres chanchitos que jugaban muy alegremente. Pero siempre había un lobo feroz que los acechaba y los vigilaba para comérselos. Un día, el hermano mayor de los chanchitos les dijo que tenían que construir su casa, y de preferencia de cemento, pero los otros chanchitos no les hicieron caso. El chanchito más pequeño construyó su casa de paja porque quería jugar rápido. Y el lobo se dio cuenta de la fragilidad de esa casa y le dijo: "Chanchito, ábreme la puerta de tu casa". "No, no lo haré". Entonces el lobo dijo: "Soplaré y soplaré y tu casa derribaré". Y sopló fuertemente. Y la casita de paja no aguantó y se derrumbó. Y el chanchito fue corriendo a la casa de su segundo hermanito. El chanchito chiquito fue corriendo desesperado a la casa del hermano. "Ayúdame, ayúdame, el lobo me quiere comer", decía. Y se metieron los dos a la casita. El lobo llegó y les dijo: "Ábranme la puerta". Y los chanchitos le dijeron: "No te vamos a abrir". Entonces el lobo dijo: "Entonces soplaré y soplaré y tu casa derribaré". Sopló y sopló y sopló y la casa derribó. Y los dos chanchitos asustados se fueron con el hermano mayor. Los chanchitos fueron corriendo a la casa del hermano mayor. "¡Auxilio, auxilio! ¿Qué pasa? El lobo nos persigue. ¡Pasen, pasen!".
entraron a la casa del hermano mayor, cerraron todas las puertas y las ventanas. Y el lobo, corriendo atrás, ábrame, ábrame, no se escondan, ábrame la puerta. Y el hermano mayor le dijo, no te abriremos la puerta. Entonces soplaré y soplaré y la casa derribaré. No podrás, lobo. Soplaba y soplaba el lobo y la casa no se derrumbaba. Entonces el lobo se dio cuenta de la chimenea y decidió entrar por ella, sin imaginarse que cuando cayera por la chimenea se encontraría con un balde de agua hirviendo. El lobo cayó en el caldero de agua hirviendo y los tres chanchitos le dijeron, ¡lobo bandido! Quisiste sorprendernos, pero ahora estás herido. Y el lobo aulló, ¡au! Y se quemó y salió corriendo. Y el lobo salió corriendo hacia el bosque, adolorido por lo que se había quemado. Y los chanchitos estuvieron felices, saltando de alegría. Y el hermano mayor les dijo, bueno, el lobo aprendió que no podrá meterse con nosotros. Y ustedes espero hayan aprendido la lección. Una casa de ladrillo siempre es más segura. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. No te rías, Pepe. Mamá Sarigüeya amaba a su hijo Pepe tiernamente, pero él siempre se escapaba riendo. Últimamente, ella estaba preocupada por la risa de Pepe. Mamá Sarigüeya estaba a punto de enseñarle a Pepe la lección más importante que una zarigüeya pudiera aprender. ¡Qué lección! ¡Pepe! Dijo mamá Sarigüeya. ¡Debes aprender a hacerte el muerto! ¿Por qué? Preguntó Pepe. Porque nosotros, las zarigüeyas, nos defendemos de los enemigos haciéndonos los muertos, le explicó mamá zarigüeya. Cuando aprendas este truco, te prepararé el postre preferido de las zarigüeyas. ¡Torta de insectos! Empezaron a practicar. No te rías, Pepe, le advirtió mamá zarigüeya. No te preocupes, mamá, respondió Pepe. Pepe se hizo el muerto y su mamá la olfateó. En la foto. Estaba preocupado. Miraba de aquí para allá. La noche estaba muy negra y a sus amigos animales no los podía encontrar. Salió deprisa corriendo con la linterna encendida. Atento mira y encuentra unas patas divertidas. Sube la luz hacia arriba, un poquito hacia el norte, y descubre una colita torcida como un resorte. ¿Qué será? Movió la linterna al sur y un hocico muy redondo y dos orejas en punta encontró con gran asombro. ¿Cómo estás? Y te quiero decir. Voy a contar el cuento del ratón y el león cuando fueron amigos. ¿No? Así comienza. Espera. Encontré una linda
comiendo comida, comida, comida. Hasta que después llegó el señor León. Y todo pasó así. Después le dijo el señor Ratón. Hola, señor León, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, señor Ratón, pero tengo mucha hambre. Pero por favor, no me vaya a comer a mí. Mire que yo soy muy chiquito y no tengo carne. Y además tampoco he comido, así es que estoy vacío y vacío. Pero no me vaya a comer, yo mejor me voy, chao. Nada, todos se veían olas curiosas de la lluvia que caía sin parar. Pero un rato después el viento dejó de soplar, las nubes se fueron, brilló el sol y el mar se puso mansito. El capitán y los marineros fueron a la playa y se pusieron a caminar por la orilla. Vieron que sobre la arena habían unas tablas rotas del barco, además la bandera y la pipa de capitán. Se pusieron a mirar mejor y vieron que en ese lugar no solo había rocas ni arena, también había árboles, muchos, tantos que formaban un bosque. Entonces el capitán y los marineros se pusieron a trabajar con las rocas para fabricar un hacha. Fabricaron hachas. Con las hachas cortaron los troncos. Con los troncos hicieron un barco. Los marineros se sacaron sus camisetas blancas e hicieron las velas. Cuando el barco
barco estuvo listo, y cuando el barco estuvo listo, el capitán mandó que la daman con algas y flores raras. Pisaron la bandera de colores y de peces. ¡Oh! Hicieron. Cuando vieron al barco volver por el mar, bien, porque era un barco muy hermoso, esa historia termina como empezó. Había una vez un barco. Era un barco lindo y grande que navegaba por el mar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Había una vez un barco. Era un barco lindo y grande que navegaba por el mar. El capitán del barco tenía una barba muy negra, una pipa más negra todavía que su bandera. Los marineros, en cambio, estaban vestidos de blanco. Cuando brillaba el sol, el capitán mandaba izar la bandera, toda llena de colores y de peces. En cambio, cuando era noche y brillaba la luna y las estrellas, el capitán mandaba encender las luces y los marineros colgaban. Los colores se llenaban de luz el barco. ¡Oh! Decía. A ver, cuando veían el barco nominado, brillando en el mar, porque era un barco muy hermoso. Un día, el barco fue a hacer un viaje más largo que otros viajes. Todos fueron a la orilla pidiéndole a decir adiós con los pañuelos. ¡Vuelvan pronto! ¡Traigan cartas y flores raras! Y el barco se fue por el mar con su bandera llena de colores y de peces. El pie junto al timón. El capitán fumaba con su pipa y decía adiós con la mano. Pero un día el cielo se llenó de nubes negras, negrísimas. Más negras que la pipa y el capitán y la barba del capitán. Empezó a sonar el viento. El mar se puso furioso. Unas olas enormes están a golpear contra el pobre barco que iba por los tumbos, por el mar, y las olas acababan de acá para allá. Parecía una canasta, una hoja y un barco de papel. De pronto vino una ola enorme y ¡crack! El barco golpeó contra unas rocas. Empezó a hundirse. El capitán y los marineros nadaron hasta las rocas y se sentaron muy tristes hasta mirar el mar. Del barco, el lindo barco, que no quedaba nada. Todo se veía en olas. Caluroso día de verano, mamá papá estaba empollando sus huevitos. Hasta que sintió que ¡piu! Y la bandera lenta. Y hasta que el quinto huevo grande se abrió con gran confusión. No pudo creer lo que veía. Y ella pensaba que solo iba a ser el más lindo. Y sus hermanos empezaron a llamarle: ¡Feo, feo! ¡Eres un patrón feo! Hasta que el patito se puso muy triste. Él siempre era muy feliz. Quería siempre participar en los juegos de... ¡Dujú! ¡Quiero ser blanca! Y el patito feo le dijo: ¿Puedo jugar también con ustedes? No, porque eres un patito muy feo. Y entonces le daron la espalda. Y entonces el patito feo
Cuando vio su reflejo en el agua, dijo: soy tan feo y nadie por eso quiere jugar conmigo. Y de ahí, un granjero, él lo encontró al patito feo y dijo: pobre chito, yo lo llevaré a mi granja. Cuando creció, lo envió de nuevo a la agüita, donde el mismo lago que lo había encontrado. Sí. Y también cuando vio su reflejo en el agua, él se sorprendió al ver lo que era, hasta que él vio una bella cisne y se empezó a dar cuenta y entonces él dijo: ¡guau! Ya ahora tengo la razón. Mis hermanos son patitos y yo soy un bello cisne. Y cuando creció era un bello cisne. Él se enamoró de la bella cisne que había visto y vivieron felices por siempre. Muchas gracias. Mi Rubí, continuamos con el maratón de la lectura. Ahora vamos a dramatizar el cuento La astucia de la gallinita. Con los títeres de los personajes del cuento, la gallinita, el zorro y el lobo. Ahora vamos a empezar. ¡Lobo! ¿Sabes que todos no se acercan acá a nuestra cueva porque dicen que somos los malandrines? Así es, somos el mejor de acá. Sí, a todos los cazamos, somos los mejores cazadores, por eso tengo un excelente plan. ¿Cuál es tu plan, mi amigo? Allá en esa casa vive una gallinita y tú prepara el agua para cocinarla y yo me encargo de cazarla. Ya listo, así quedamos, amigo. Me voy porque a esta hora la gallinita no está en su casa y yo aprovecharé y me esconderé. Ahí está la casa de la gallinita, justamente no está, así que yo me voy a esconder y cuando viene la cazaré. ¡Ah! ¡Vamos, gallinita! Te crees muy astuta subiendo a esa viga de la casa. ¡Baja de ahí o te arrepentirás! ¡Ni lo sueñes! ¡Primero márchate! ¡Te arrepentirás, gallinita! ¡Te arrepentirás! ¿Ves? ¡Te lo dije, gallinita! ¡Te lo dije! ¡Yo soy el mejor cazador y a mí ninguna presa se me escapa! ¡Qué inteligente que soy! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Comeré un delicioso guiso de gallina esta noche! ¡Te llevaré en mi saco para comerte! ¡Ay! ¡Estoy muy feliz por todo lo que yo hice! ¡Ay! ¡Ahora en este árbol voy a descansar! ¡Ahora seré presa de los compinches! ¡Y aquí tengo mis tijeras! ¡Voy a empezar a cortar rápidamente! ¡Ahora voy a meter esta pesada roca para que piensen que soy yo! ¡Ay! ¡He dormido! ¡He descansado! ¡Ahora sí me voy llevando a esta gallinita! ¡Ay! ¡Pero qué pesada está esta gallinita! ¡Sí que está gordita! ¡Qué rico festín! ¡Me daré con mi compadre! ¡Y con pinche lobo! ¡Ay! ¡Lobo! ¡Lobo!
Hola, amigo. ¿Ya tienes preparado el agua? Sí, mi amigo, ya está listo el agua. Como te lo dije, yo soy el mejor cazador, así que ¿me ayudas a ponerlo, por favor, a la olla? ¡Ay! 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 ¡Qué dolor, auxilio! ¿Pero qué clase de ave has traído, amigo? ¡Oh, mi ave, el fuego! ¡Ay! ¡Vamos a nuestra cueva, amigo! ¡Qué dolor! ¡Cerro, lobo! ¿Les puedo ayudar a curar sus quemaduras? ¡Ay, gallinita! No sé si nos podrás curarnos de tanto daño que te hemos hecho. ¡Qué vergüenza, gallinita! ¡Somos los peores amigos! Ahora ya los estoy curando. ¡Listo! Muchas gracias, gallinita, y aquí para adelante seremos mejor amigos, que ya no te haremos mucho daño. Sí, gallinita, eres la mejor. A pesar de todo el daño que te hemos hecho, tú nos estás ayudando. Vamos, ¿podemos ser tus amigos? Sí, hay que darnos un abrazo. Sí, somos amigos. Y colorín colorado, este cuento de la gallinita se ha acabado. Gracias. Había una vez tres cerditos. El cerdito más pequeño. El cerdito del medio. Y el cerdito más grande. Estos tres cerditos estaban construyendo sus casas porque por ahí andaba un terrible lobo feroz. El cerdito más pequeño tenía una casa de paja. Y entró a su casita a almorzar. El cerdito del medio tenía su casa de madera. Y entró a su casa a hacerse un refrigerio. El cerdito mayor tenía su casa de ladrillos. Es mucho trabajo, pero este lobo no aguanta. Y luego descansó en su casa. Luego descansó en su casa. ¡Oh! De repente apareció el lobo. El cerdito se escondió en su casita. El lobo, muy molesto, tocó la puerta. Cerdito, déjame entrar. Entonces soplaré y soplaré y su casa derribaré. La casa empezó a temblar de un soplido del lobo. Y ¡fum! Salió volando. El cerdito menor corrió a la casa de su hermano y se refugió con él en la casa de madera. El lobo apareció, más molesto aún, y dijo: ¡No quiero entrar! ¡Déjame entrar! ¡No, no! Entonces soplaré y soplaré y su casa derribaré. La casa salió volando y los cerditos también corrieron a la casa de su hermano mayor. Los cerditos corrieron a la casa de su hermano mayor. Entraron y llegó el lobo. Estaba hambriento y muy molesto y dijo: ¡Déjame entrar, cerditos! ¡No, no, no! Entonces soplaré y soplaré y su casa derribaré. El lobo sopló, pero la casa no se movió. El lobo siguió soplando y la casa no se movía. El lobo pensó que podía entrar por la chimenea. Voy a entrar por la chimenea y me voy a comer esos cerditos. Lo que no sabía el lobo es que los cerditos habían puesto a calentar una olla de agua hirviendo. Y el lobo se quemó la cola. ¡Au! Se fue llorando. Y los tres cerditos salieron de su casa y bailaron y cantaron: ¿Quién le teme al lobo feroz? Y los cerditos aprendieron la lección y construyeron sus casas de ladrillo los tres. ¡El fin! Buenas tardes, mis padres.
Tati. Hoy hemos venido a comer la 9 puntos. ¿Qué día es hoy, mi amor? La día de la... De la maratón de la lectura. Muy bien. Y hemos leído 9 cuentos. A ver, el primer cuento, ¿cómo se llama? Caperucita Roja. El segundo, mira, pero tiene. Número 2. Ositos de oro. De cabezas. Número 3. Los 3 chanchitos y el lobo feroz. Número 4. Pues el conejo y el león. 5. El gatito feo. 6. El gato de botas. El 7. El libro de la selva. 8. Pinocho. Y el 9. El rey lana. El rey rana y la princesa. Muy bien, mi amor. ¿Cuál de todos estos cuentos te ha gustado más? El libro de la selva. Muy bien, porque tenía varios. Muchos, ¿qué tenía? ¿Qué son esos? ¿Esos qué son? Muchos amigos, muchos animalitos, ¿no? Que lo querían mucho a Mowgli, el niño de la selva también. Muy bien, mi amor. ¿Te gustó este día de la maratón de la lectura? ¿Te gustó leer todos estos cuentos? ¡Sí! Sí, algunos los hemos leído, ¿no? Otros los hemos... ¿Qué hemos hecho con la caperucita? Hemos pintado. ¿Y con los ricitos de oro qué hemos hecho? Pues imprimido. Hemos armado, ¿qué cosa? Un rompecabezas. Sí, el de los chanchitos, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos imprimido. Abajo está, mira, ¿verdad? Mi amor, ¿qué hemos hecho con nuestros chanchitos? Una máscara. Sí, hemos actuado. ¿Qué más hemos dramatizado? ¿El rey? ¡El rey lana! Muy bien, y el resto hemos escuchado y hemos visto. Muy bien, ¿te gustó, mi amor? ¡Sí! Muy bien, nos despedimos, mi amor. ¡Chao, mi papi! Hijito, ¿qué cuento hemos dramatizado en familia? ¡El rey lana! ¿Y? ¡La princesa! Muy bien. ¿Recuerdas cuáles son los personajes? ¡Sí! A ver. La princesa... La lana, el papá de la princesa. Muy bien. ¿Dónde pasó el cuento? En el bosque. ¿En el bosque? ¿En qué lugar más? ¿Dónde vivía la rana? En el charca. Muy bien. ¿Y dónde vivía la princesa? En el castillo. Muy bien. ¿Cuál de los personajes es el que más te gustó de ese cuento? ¡El rey lana! ¿Te gustaría cambiar el final del cuento? ¡No! Porque está bonito y vida feliz para siempre. ¡Ay, qué lindo! Muy bien. ¿Qué hemos aprendido de este cuento, mi amor? Pues... ¿A quién tenemos que cumplir? ¿Qué cosa? ¿A quién tenemos que cumplir? ¿Qué hizo la princesa? Bueno, no la invitó a su castillo. Sí, o sea, no cumplió la promesa. La promesa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cumplir? Cumplir nuestras palabras. Cumplir nuestra palabra, cumplir la promesa. Muy bien. ¡Chao, mi padre! Es el cuento del rey rana y la princesa. En un pueblo muy lejano vivía un rey con su reina y su hija la princesa. Esta princesa era muy engreída y caprichosa. Y era justo el día de su cumpleaños. Y le pidió a su papá que le regale una pelota de oro. ¡Qué bonita pelota de oro! ¡Oh no! La pelota se ha caído en el fondo del estanque. Haré cualquier cosa para recuperarla. Y de pronto apareció el rey rana. ¿Quién me habla? Yo soy la lana.
Se me ha caído mi pelota al fondo del estanque. Haré cualquier cosa para recuperar mi pelota. Si me prometes. Si me prometes que ven al castillo, voy a sacar tu pelota. De acuerdo. Y la ranita entró al fondo del estanque y sacó la pesada pelota de oro. La 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 la. ¿Cómo piensas que te voy a llevar hasta el castillo? Si tú eres una rana, yo soy una princesa. Y la princesa engreída se fue, olvidando su promesa. El rey rana se quedó muy triste. Y en el palacio, en la noche, toda la familia real cenaba. Y de pronto se escucha un sonido. Princesa, ábreme la puerta. Lo metiste invitarme a tu castillo y cumpliste las promesas. ¿Quién toca la puerta, hija? Le prometí a la rana traerla a mi castillo, pero no lo hice. Mi pelota se cayó. Yo le he prometido que le iba a llevarla a mi castillo, pero yo no lo hice. Hija, yo te he enseñado que las promesas se cumplen. Abre la puerta, que entre el sapo. Buenos días todos. Y que le sirva la comida a la ranita. Buenas noches todos. Y que le sirvan comida a la ranita. No, perdón, no. Gracias. Y comió del plato de la princesa. La princesa, que estaba un poco molesta, no probó ni un bocado más. Y terminó la cena. Gracias, mamá. Gracias, papá. Ya, mami. Llámame a tu cuarto, princesa. De acuerdo, rana. ¿Me puedes compartir tu cama? De acuerdo. Y la ranita, que estaba tan cansada, se durmió. Y la princesa a su lado. Y pasó la noche. Y a la mañana siguiente, la princesa se despertó. Vamos, la rana se fue. Por fin, por fin. ¡Clop, clop! ¿De dónde viene ese sonido? No, 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 nada. ¡Oh, no! ¡La rana volvió! Esta es mi última promesa. ¿Me puedes dar un beso? El rey rana le pidió a la princesa que le regale un beso y a cambio le dijo que nunca más la volvería a ver. Pero la princesa se molestó y lo pensó. Si tú me juzgaras, bueno, ¿qué podría hacer sin un beso? Y accedió a darle un beso. Se rompió el hechizo, se rompió el hechizo. Nunca más se le da la mano. ¡Bravo! ¿Descansas conmigo? De acuerdo. Y el rey rana
Le pidió matrimonio la hermosa princesa y vivieron felices por siempre. Sus cuentos, todos tus cuentos que has leído, enséñanos. ¿Ves? Mira. Muchos, ¿verdad? En el cuerpito de gusanito has puesto, sí, todos tus cuentos. Que se sacara. Y enséñanos todos los cuentos que has leído. Muchos. Muchos cuentos. Sí. Mi amor, ¿cómo te sentiste? ¿Te gustó? ¿Te gustó la maratón de lectura? Sí. ¿Qué sentiste? ¿Cómo te sentiste tú? Feliz. ¿Feliz? Sí. Y dime, ¿por qué te gustó? ¿Por qué te gustó? Te gustó leer los libros. ¿Te gusta leer los libros? Muy bien, mi amor. Dame los cinco. Sí. Muy bien. Hiciste una muy buena maratón de lectura, mi amor. Adiós, despídete. Adiós. Manda besitos. Cierto día, los tres hermanos chanchitos estaban paseando sobre el bosque y decidieron construir una casita. Nuestro hermanito menor dijo: yo la haré de paja, yo la haré de madera y yo haré de ladrillos. Muy bien, entonces a manos a la obra. Ahora vamos a mostrarles cómo quedaron nuestras casitas. Esta es mi casita de paja. Así quedó mi casita de madera. Y esta es mi casita de ladrillos. Por acá he visto tres chanchitos. Tres deliciosos chanchitos. Me los voy a comer. Ah, pero primero voy a tener que destruir sus casas que han construido. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! Ahí está la casita de paja. Yo voy a tumbar esa casita de paja. No, lobo malvado, tú no podrás destrozar mi casita de paja. ¡Sí, vas a ver! Mi dedo de mi hermano. Hermano, ábreme la puerta, auxilio, el lobo me persigue, ayuda. Muy bien, hermano, entra, aquí estarás protegido. Yo voy a destruir esta casa de madera, es fácil para mí. No podrás destruirla, lobo malo. Vas a ver, voy a soplar fuerte. No puedo. Voy a soplar más fuerte. Hermano, hermano, ayúdanos. El lobo nos persigue. Voy a abrir la puerta. Bien, hermanito. ¿Por qué el lobo nos persigue? Porque el lobo es malvado, no quiere comer. Entren, entren a la casa. Muy bien, hermano. Es resistente para el lobo, no podrá derrumbarla. Yo puedo derrumbar todo. Voy a soplar fuerte y vas a ver que voy a derrumbar tu casa, chanchito. No podrás, lobo malvado. Sí, mira esto. Uy, esta casa es bien fuerte. Voy a volver a soplar más fuerte. Uy, no se puede. ¡Ya pudiste otra vez,
lobo malvado. Otra vez voy a soplar. Uy, esta casa no se puede. ¿La pusiste otra vez, lobo? Sí, pues no supe. No pude derrumbar esta casa. Me voy a meter por la chimenea. Y te vas a poner agua caliente con una olla. No, igual me voy a meter. ¡Ah! ¡Ah! Me quemo. No te quieras ver nunca más, lobo malvado. ¡Ay, me quemo! Chanchitos vivieron felices y contentos para siempre. Se dieron un abrazo como lindos hermanos que se quieren mucho. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.